A continuación hablaremos de una gran noticia para el Barcelona en mercado de fichajes, y es que tiene uno de ellos encarrilado de cara a la próxima temporada. Hablaremos del futuro tanto de Ousmane Dembélé como de Erling Haaland, y una gran noticia para los aficionados del Barcelona en Estados Unidos. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo, ya que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar de una de muy buena, y es que uno de los cracks del Chelsea estaría muy cerca de llegar al Barcelona de cara a la próxima temporada. El Barcelona sigue con paso firme en su objetivo de reforzar su plantilla para la próxima temporada. Uno de los deseos de Xavi es fichar un central top y un 9 contundente, siendo Erling Haaland la prioridad en el frente de ataque. Sin embargo, uno de los defensores que más ha gustado al Egarense ya tendría decidido firmar con la institución barcelonista. Se trata de Andrés Christensen, quien, según revela el diario Sport, ya tiene un acuerdo con el Barça para fichar por 4 temporadas y cuyo contrato estaría prácticamente resuelto. Su aterrizaje sería a coste cero porque saldría libre este verano y se convertiría en la primera gran incorporación para la temporada 22-23. Los Blaugrana tienen varios meses negociando este movimiento y han estado pendientes de su situación con el Chelsea, quien no ha podido cumplir con las demandas que exige el danés para renovar. Ahora, su entorno ya habría dado el sí verbal al FC Barcelona, pendiente de una última reunión con el conjunto londinense para informar sobre su decisión. Ya en el pasado, Christensen quiso vestir la elástica culé en condición de cedido, pero desde Londres evitaron su salida. Desde el verano pasado se iniciaron los primeros acercamientos para saber la disponibilidad del futbolista de conseguir su carta de libertad y firmar con los catalanes. El jugador ve con buenos ojos la operación y desde los últimos contactos en enero habría prometido dar una respuesta lo más rápido posible. Ahora el internacional con Dinamarca tendría todo decidido pese a las presiones del Chelsea para que renueve. Sumado a ello, los problemas de Roman Abramovich por la guerra entre Rusia y Ucrania podrían causar problemas en el mercado blue, por lo que ya habría tomado la decisión de dar el paso final y vincularse con la escuadra de Joan Laporta. El Bayern Múnich también mantuvo conversaciones con el entorno del defensor, pero su política salarial evitó un acercamiento de posturas. Su experiencia pese a la juventud, su capacidad en salida y su buen juego aéreo lo han convertido en un deportista que cumple con las características que busca el de Terraza para su dupla central. Puede jugar en ambos sectores, tanto derecha como izquierda, y una vez cerrada la renovación de Ronald Araujo, ambos serán los pilares de fondo barcelonista. La idea es una reestructuración de la defensa en donde Gerard Piqué y Eric García se mantendrían en el equipo, mientras que Samuel Umtiti, Oscar Mingueza y Clement Lenglet estarían en la rampa de salida. El francés aún mantiene un buen nivel y el club podría sacar una buena tajada por él en el mercado. Todo parece estar encaminado y con la posición del central solucionada, todos los esfuerzos irán hacia la incorporación de Haaland. Por tanto, muy buena noticia para el Barcelona. Recordemos que hay otros jugadores como César Azpilicueta, también del Chelsea, que están sonando para llegar al Barcelona de cara a la próxima temporada. Un Barcelona que quiere desprenderse de otros centrales como Lenglet o Umtiti y necesitaría nuevos efectivos en ese centro de la zaga. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora de Dembélé, que desde hace semanas, después de cerrar el mercado de fichajes de invierno, parecía ya descartado de cara a la próxima temporada. Pero con las nuevas oportunidades que le ha dado Xavi, parece que podría darse la vuelta a la tortilla. Ousmane Dembélé fue protagonista de una de las novelas de mercado invernal, con un contrato que finaliza este mismo verano. El FC Barcelona ha intentado renovarle en varias oportunidades, pero la negativa del entorno del francés ha hecho cuesta arriba cualquier negociación. Moussa Sissoko, su agente, ha impuesto unas condiciones millonarias para asegurarse una buena firma de fichaje y un sueldo de 2 cifras anuales que estarían muy por encima de lo que el club puede ofrecer. Sin embargo, y pese a que el Barça ha retirado su oferta, la posibilidad
de que las conversaciones entre ambas partes regresen es más que posible. Y es que el momento deportivo que atraviesa el equipo bajo las órdenes de Xavi Hernández es óptimo y también ha beneficiado al mismo Dembélé, que ha tenido actuaciones sobresalientes desde su regreso del veto obligatorio que le impuso la entidad en los primeros días de febrero. Ahora, según afirma el diario Sport, el Barcelona podría ofrecerle una nueva oferta de renovación en las próximas semanas. Eso sí, debe haber primero un acercamiento por parte de los representantes del delantero, quien también han dicho públicamente que desea acercar posturas y firmar un nuevo vínculo con los Blaugrana. En principio, la propuesta sería por máximo 2 años, y así el futuro del extremo no quedaría completamente comprometido con el club. No obstante, también es necesario que reduzca sus pretensiones multimillonarias y asimile los problemas financieros. En el vestuario se habla de la comodidad que tiene el Mosquito con sus compañeros y con la vida en Cataluña. El nuevo proyecto del entrenador está cada vez más sólido y esta sería la causa principal por las que el de Vernon querría continuar vistiendo la elástica azulgrana. Ahora es turno de que Hussmann mueva ficha para forzar a sus representantes para que inicien nuevamente las conversaciones y rebajen sus demandas para concretar un acuerdo razonable. El técnico ha sido fundamental en la continuidad de Dembo. Para el de Terraza, puede ser uno de los mejores del mundo en su posición y le ha mantenido como una pieza clave en el desarrollo de su nuevo esquema de juego. Xavi sabe que es un jugador con mucho potencial y es el principal valedor de su renovación. La relación entre ambos nunca se rompió pese a dejarle fuera en varios compromisos y puede ser el mediador principal para asegurar que continúe en la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de Erling Haaland y de las reuniones que tiene Mino Raiola en lo que se refiere a su futuro. Erling Haaland es uno de los jugadores que más ríos de tinta ha logrado provocar en torno a la figura de su posible salida junto con Kylian Mbappé. Después del francés, su fichaje es el más deseado por los grandes clubes de Europa, pero no todo dependerá, al parecer, del jugador y del Borussia Dortmund, su actual club, sino que Mino Raiola, su representante, también será vital. Según ha comentado Fabrizio Romano hace una hora, no solo el Fútbol Club Barcelona, presidido por Joan Laporta, que guarda muy buena relación con el representante del futbolista, se reunirá con Raiola, sino que también lo hará el Manchester City por medio de Siki Bergerstein. No hay noticias del que el Real Madrid vaya a reunirse con el representante de Haaland, pero sí sabemos que los blancos siguen apretando en el fichaje del noruego. Y es que el tercer club que se reunirá con Raiola no lo hará por Haaland, pero el Bayern de Múnich, a través de Oliver Kahn, intentará un acercamiento con el famoso representante para el fichaje de Ryan Gravenberch. Y es que Raiola acapara una gran cantidad de grandes futbolistas a los que representa, entre los que también destaca Pogba, por lo que el ítalo holandés tendrá bastante trabajo durante el próximo mercado de fichajes. Y ya para acabar, vamos a hablar de una gran noticia para los aficionados del FC Barcelona en los Estados Unidos. El Barça ya está planificando la pretemporada y todo parece indicar que el club azulgrana volverá a Estados Unidos 3 años después. Recordemos que estos últimos años no ha habido gira a causa del coronavirus. La pandemia obligó a los clubes a recortar gastos y ahora esa posibilidad vuelve a coger fuerza. Tal y como apunta AS, la citada fuente señala que la idea es que juegue 3 o 4 amistosos por la costa oeste americana. El stage ya prácticamente confirmado es Las Vegas, pero se desconocen las fechas. Asimismo, el rotativo madrileño apunta a que Milán, Juve y Madrid podrían ser los rivales de los culés. Lo que sí parece claro es que la duración de la gira por Estados Unidos será de entre 10 o 12 días. Hay que mencionar que Xavi no estaba por la labor porque preferiría algo más al uso, como la concentración en Alemania en 2021. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!